Buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre en la tarde de este jueves, ya jueves 28 de noviembre del 2019. Lo invito a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de las actividades deportivas. Hace unos instantes, más bien en estos momentos, el fiscal Jorge Luis Llave Navar, que encabeza una conferencia de prensa en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, aquí en Tuxtla Gutiérrez, está dando los pormenores de las actividades enmarcadas en esta serie de operativos que se han llevado a cabo durante el 2019, particularmente los que acontecen en las últimas horas ocurridos en los municipios de Ocosocuautla, por supuesto también Jiquipilas y el municipio de Tapachula. En los siguientes minutos le doy más detalles de estas actividades. También el día de hoy en el Parque de la Marimba, aquí en la capital chiapaneca, se lleva a cabo el primer festival de quesos. Platicábamos ahí con algunos productores sobre las inquietudes que tienen, particularmente con estos nuevos ajustes económicos en el presupuesto de egresos 2020 que anunció ya la federación. Además, también en el sector empresarial, ya los comerciantes locales se están preparando para las actividades y, por supuesto, las ventas decembrinas, que significan uno de los repuntes más importantes en este 2020, después del conocido Buen Fin, que dejó, por supuesto, sabores agradables a los empresarios locales. Le comparto estas imágenes y voy inmediatamente a lo que ocurre en estos momentos al interior de la Fiscalía General del Estado con relación a estos operativos y a esta serie de desalojos. Esto que usted ve en pantalla obedece a la conferencia de prensa que está encabezando el titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Luis Llave Navarca, en el sentido, por supuesto, de informar de estos operativos que se llevaron a cabo de manera paralela en los municipios de Ocosocuautla, Jiquipilas y Tapachula, un desalojo de aproximadamente 400 hectáreas en estos municipios. Alcanzamos a escuchar en esta conferencia de prensa que está dando a conocer el funcionario estatal que estas acciones se llevaron a cabo en los ejidos San Martín y La Macarena. San Martín se ubica en el municipio de Jiquipilas y La Macarena en el municipio de Ocosocuautla. Participaron alrededor de 1,000 elementos, hablamos de fuerzas operativas, donde por supuesto interviene tanto la Guardia Nacional, los elementos de la Policía Municipal, de la propia Fiscalía General del Estado, quien ustedes ve en su pantalla. Al final de cuentas, forman parte de las personas que están respaldando el trabajo que está llevando a cabo el fiscal general del Estado. Son parte, ¿no?, de los acontecimientos que se están llevando a cabo. Se han afortunadamente llevado a cabo estos operativos sin ningún inconveniente, sin incidentes. Algunos emanan de los acuerdos de la mesa de seguridad. En el caso del municipio de Tapachula, decía el fiscal que se recuperaron 6 hectáreas y eran propiedad del municipio, que las donó para la creación de la Guardia Nacional. Ahí sí hay detenidos, estamos hablando de 10 hombres y 3 mujeres. En el caso de los ejidos San Martín y La Macarena de Jiquipila y Ocosocuautla, prácticamente los invasores se habían retirado del lugar. Le voy a dejar algo de las declaraciones que en estos momentos está dando el fiscal Jorge Luis Llave Navarca con relación a estas actividades. Estamos garantizando un acceso a la justicia de toda la... En estos momentos estamos en la ronda de preguntas al interior de la Fiscalía General del Estado. Está respondiendo el cuestionamiento
el fiscal de los medios de comunicación con relación a este tema. Uno de los datos importantes que le comparto al auditorio tiene que ver pues con esta mesa que se había establecido, esta meta a alcanzar durante el 2019 con relación al tema de los desalojos en el estado de Chiapas. En el principio se hablaba de 5.000 hectáreas. De acuerdo con el trabajo que ya se ha realizado, se han recuperado 8.623. Escuchemos lo que dice el fiscal. La diputada de San Cristóbal, pues estamos atentos a las investigaciones. La Fiscalía General de la República, así como la Guardia Nacional, derivados de ello, están reforzando los puntos de revisión de accesos a San Cristóbal. Hay un operativo especializado para atender esa denuncia. Hasta ahorita se ha tenido, usted ya debe saber, la detención de una persona con un arma de fuego que provenía de San Juan Chamula, pero esto es parte del resultado de atención que tenemos nosotros ante esa denuncia. Estamos, por supuesto, muy pendientes de los resultados de ellos mismos. Está hablando el fiscal también de otros acontecimientos, por supuesto, importantes que obedecen a un tema de seguridad. Hoy en la primera emisión le comentábamos que el síndico de Chamula había sido detenido con armas de fuego. Hacía referencia el fiscal a este tema y contestándole, decía, los cuestionamientos de los medios de comunicación. Pues estas actividades en estos municipios, Ocosocuautla, Jiquipilas y Tapachula, se han desarrollado con completa calma, con salvo el caso de Tapachula, donde 10 hombres y 3 mujeres fueron detenidas. La mayoría de ellos son de chiapanecos. Vamos, por supuesto, a lograr la plena identificación de cada uno de ellos en el transcurso de las horas, que desahoguemos las diligencias. Ellos refieren no pertenecer a ninguna organización. Ellos estaban ahí en posesión ilegal porque era un predio del ayuntamiento. A pesar de que en días previos a este desalojo se les había invitado a varias mesas de diálogo para que de manera voluntaria desocuparan esta propiedad, no lo habían hecho así, pues tuvimos que aplicar la ley y están hoy enfrentando la justicia. ¿Usted sabe cuándo van a iniciar la construcción de la obra? Siguen los compañeros de los medios de comunicación, pues, preguntando sobre el tema de salud. El primeros días de la semana, el responsable precisamente de la Guardia Nacional informó a la Mesa Central de Seguridad que ya están autorizados la construcción de 10 cuarteles que van a empezar en los próximos días, entre ellos Tapachula. Por eso era importante tener desocupados los predios para que la Secretaría de la Defensa Nacional, que será la encargada de construir todos estos cuarteles, pueda trabajar cuanto antes. Son 10 que se van a empezar a construir este año, sin duda serán los próximos días que van a dar mayor detalle de ello, pero fue lo que informó el responsable de la Guardia Nacional. Bueno, ahí tiene parte de estas actividades. Le digo que se llevan a cabo en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado con relación pues a este tema que tiene que ver con, por supuesto, los desalojos en el estado de Chiapas. Insisto, la meta que tenía el gobierno del estado era recuperar 5.000 hectáreas en las regiones más álgidas, donde por muchos años operaron distintas organizaciones bajo el amparo, eso también hay que decirlo, de las autoridades en turno, quienes invadieron ranchos productivos y que desafortunadamente terminaron en tierras infértiles, pero que ahora con este trabajo se está regresando a sus legítimos dueños, propietarios, empresarios y también autoridades ejidales. 8.623 hectáreas recuperadas en el estado de Chiapas, es lo que informa en estos momentos el fiscal Jorge Luis Llave Navarca. Con esto paso a otro tema, estas actividades que se están desarrollando en el Parque de la Marimba, aquí en Tuxtla Gutiérrez, y que hacen alusión al primer festival de queso en Chiapas 2019, que contó con la presencia de algunas autoridades legislativas, representantes, por supuesto, también del gobierno del estado. En estas actividades, si usted va, es un buen pretexto para ir al Parque de la Marimba. Va a encontrar algunas actividades relacionadas, por supuesto, con el tema de conferencias relacionadas a este tema. Se van a hacer algunos certámenes, presentaciones también culturales y, por supuesto, la venta de los productos chiapanecos. El queso, uno de los que más
distingue también al estado de Chiapas. Hablábamos con algunos productores y nos decían que aunque los procesos artesanales garantizan la calidad de la fabricación de los quesos, es necesario que este proceso de pasteurización de los productos se haga con una infraestructura más desarrollada, pues al final de cuentas hacerlo de manera artesanal impide que muchos de estos productos puedan ir de exportación al extranjero. Así lo manifestaba David López Narváez, quien es presidente de la Unión Nacional de Organizaciones Productivas, en el marco de este primer Festival de Queso Chiapaneco 2019, le digo, que se lleva en las inmediaciones del Parque de la Marimba, aquí en Tuxtla Gutiérrez. La mayoría de estos procesos se hacen de manera artesanal. Lo que hace falta en Chiapas, pues, es tecnología e infraestructura y, por supuesto, este ajuste económico que avalaron ya los diputados del Congreso de la Unión para el 2020 con el recorte presupuestal, sí va a impactar en este sector agropecuario. Aquí parte de las declaraciones de David López. Tenemos oportunidad de vender fuera del país. El problema que se tiene ahorita en la parte de los queseros es que para enviar fuera necesitamos más tecnología, necesitamos más infraestructura y la principal es la pasteurización. Muchos llevamos un control de pasteurización artesanal, pero ya para enviar fuera sí se necesita tener más infraestructura y eso es lo que nos está faltando. Bueno, también platicábamos con Hernán Molina Acero, quien es otro productor del municipio de Ocosocuautla. También coincidió en el sentido de que en Chiapas se requiere de mayor infraestructura para mejorar los productos y, por supuesto, la falta de recursos también limita pasar al siguiente nivel. Aquí parte de las declaraciones. Sí, se requieren apoyos del gobierno, más del gobierno federal, ¿no? Para tener unas mejores instalaciones, mejorar la calidad de nuestro producto. Desafortunadamente ahorita no hemos tenido ningún apoyo, ¿no? Hemos ido saliendo con recursos propios, con algunos financiamientos para salir adelante. Bueno, también los productores coincidieron en que pues al final de cuentas no van a estar esperando el apoyo gubernamental, en este caso que ha sido limitado. Ellos trabajan por su propia cuenta con mezcla de recursos de los propios empresarios y por supuesto en algunos casos también con financiamiento de la banca privada. Vaya usted a dar una vuelta al Parque de la Marimba, son productos artesanales, productos locales sobre todo, pero por supuesto con una alta calidad. Esta Expo la está organizando o le están organizando más bien diputados de la 67 legislatura. Pasamos a otros temas, voy hasta el municipio de Tapachula a hablar con mi compañero Rafa Victorio sobre la situación que prevalece en cuanto a los refugiados. Rafa, eso en una primera intervención y por supuesto también este tema que ha sido noticia en las últimas horas y tiene que ver con el aterrizaje forzoso de una avioneta. Rafa, ¿con cuál arrancamos? Buenas tardes. Así es, Adolfo, pues arrancamos con el tema de los refugiados en México. Hoy el alto comisionado de las Naciones Unidas dio a conocer que ha reubicado a más de 5,000 de estos asilados que estaban en la frontera sur del país hacia otros estados del centro, con lo que se trata de evitar, dijeron, las presiones que existen por el fenómeno migratorio que se está presentando. Los refugiados reubicados se encontraban en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz y se han enviado a Saltillo, Coahuila, a Guadalajara, Jalisco, a Monterrey, Nuevo León y a Aguascalientes, en donde se les ha vinculado para que puedan contar con empleos en empresas de electrodomésticos, automotriz y de muebles. El oficial de información pública del ACNUR, Pierre Marrené, precisó que son 5,130 los refugiados reubicados, más de 4,000 de ellos han sido solamente en este año, la mayoría de ellos de procedentes del Triángulo del Norte de Centroamérica, es decir, Honduras, El Salvador y Guatemala. También dijo que ACNUR ha impulsado una serie de proyectos en Chiapas, entre ellas de educación, de salud, de empleo y proyectos de infraestructura en las que ha invertido aproximadamente 17 millones de pesos y de esa manera precisó se han otorgado donaciones
de 1,182 pupitres, 104 computadoras, materiales educativos y mobiliarios, a 6 escuelas de Tapachula y Ciudad Hidalgo. Ha colaborado con albergues, comedores comunitarios. Se han realizado acciones de promoción de la cultura y en una obra de drenaje y agua potable en frontera Comalapa. Esas son las acciones que está haciendo ACNUR aquí en Chiapas, Adolfo. Oye, Rafa, y bueno, también esta información que circuló sobre el aterrizaje forzoso de una avioneta de fumigación en la zona baja de Tapachula. ¿Cuál fue el dato final, Rafa? El dato final de este aterrizaje forzoso es que sufrió una falla mecánica y el piloto tuvo que aterrizar en un cultivo agrícola de ajonjolí. Se trata de una avioneta color amarillo, matrícula XDJJC, tipo AI Tractor AT-201, que era piloteada por Juan Antonio Márquez y que había salido de una pista en el ejido Marte R. Gómez del municipio de Mazatán y aterrizó en forma forzosa en el ejido Nicolás Lagartero de Tapachula. Las autoridades se movilizaron hacia ese lugar y establecieron que no habían daños mayores ni en la avioneta y el piloto resultó ileso en este aterrizaje forzoso, Adolfo. Perfecto, Rafa, te agradezco mucho esta intervención. Abrazo, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a otros temas. Le comparto lo siguiente, lo que dicen empresarios locales en el sentido de que terminó el Buen Fin y por supuesto para ellos fue gratificante con relación al número de ventas que tuvieron. Tras el cierre positivo del fin de semana más barato del año, ahora los comercios organizados en Tuxtla Gutiérrez avizoran una buena temporada decembrina con un incremento promedio de un 20% comparado con el año pasado, considerando estas fechas como la mejor después del Buen Fin, debido a que existe un mayor circulante. Así lo comentó Rafael Sánchez Evadúa, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Tuxtla Gutiérrez. Hablamos de la Canaco. El líder empresarial dijo que el incremento se comenzará a notar a partir de la segunda semana de diciembre, pero que esperan ventas constantes durante el periodo del 27 de noviembre al 6 de enero del 2020, inclusive después de la Rosca de Reyes, por lo que, de manera textual dijo, estamos en una importante derrama económica e invitamos a la ciudadanía a realizar las compras de manera responsable. Además, dijo que los giros más beneficiados serán las tiendas departamentales de autoservicio, de artículos electrónicos, ropa, jugueterías, alimentos, entre otras, que por supuesto se van a ver beneficiados al cierre de este 2019. Vamos de lleno a la Fiscalía General del Estado. De nueva cuenta se encuentra ahí mi compañero Andrés Domínguez para que complemente parte de lo que ya decía el fiscal general Jorge Luis Llave Navarca con relación a los operativos realizados en estos municipios, Ocosocuautla, Jiquipilas y Tapachula. Te escucho, Andrés, buenas tardes. Sí, Adolfo, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de TVO Noticias. Pues sí, como tú bien lo comentas, el día de hoy, bueno, hace unos minutos, el fiscal general Jorge Luis Llave Navarca, pues regaló información respecto a los tres últimos operativos que se realizaron en este día. Te comento que se realizó un operativo, el primero de ellos en Jiquipilas, donde se recuperaron diferentes hectáreas que eran invadidas, luego con fuerza de más de 1,000 desarrollaron entre la Sedena, Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal, la Policía Municipal, donde se trasladaron a Jiquipilas, donde fue el primer punto. Después de eso se trasladaron a Ocosocuautla, donde se el nombre conocido Macarena, dominaba este ejido, donde también se hizo la recuperación sin ningún incidente. Sin embargo, en este tercer operativo, donde la Mesa Regional Interinstitucional de Tapachula realizó un operativo que este sí necesita un poco más de énfasis debido al contexto que tuvo, de un inmueble, de un predio que fue destinado por el Ayuntamiento de Tapachula para la construcción de una base operativa de la Guardia Nacional. Esta base se encontraba a escasos kilómetros de Tapachula, donde fueron instalados algunas familias debido a la resistencia de los que estaban en este lugar. Hubo 13 personas
personas detenidas, 10 de ellas son hombres, 3 son mujeres. Algo más que nos comentaba de este operativo, que en síntesis, en lo que va desde el 15 de marzo que se inició esta estrategia, van alrededor de 8.120 hectáreas recuperadas en más de 60 operativos que han realizado durante todo este año, con alrededor de 241 personas vinculadas a proceso por delitos como invasión de tierras. Pues esa es parte de lo que te comento hoy, Adolfo, regreso contigo. Gracias, Andrés, por esta información, parte de lo que comentábamos también al inicio de la conferencia de prensa. Voy con mi compañero William Chacón con relación también a otras actividades, este Reciclatón 2019 que está organizado por personal del voluntariado del Corazón del Sistema de DIF Chiapas, y por supuesto también es una información importante. De las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, la población puede llevar pues una serie de artículos que van a servir. Estamos hablando en este caso de PET, aluminio, papel, cartón y por supuesto también cualquier tipo de chatarra. Te escucho, William. Buenas tardes. Adelante con la información. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todo el auditorio. Te comento que dio inicio el Reciclatón 2019 organizado por el Voluntariado de Corazón del Sistema Estatal DIF Chiapas. Adriana Margarita López Sánchez, coordinadora de este voluntariado, dijo que el objetivo es ofrecer una solución segura y sustentable a la ciudadanía para que puedan deshacerse de los residuos sólidos urbanos, sabiendo que van a procesos para disposición final de manera adecuada, evitando que los contaminantes lleguen a depositarse en rellenos sanitarios, a cuerpos de aguas superficiales y mantos freáticos, contribuyendo a reducir el impacto ambiental. El material acopiado será trabajado por una empresa chiapaneca y los recursos obtenidos serán utilizados para apoyar a personas con cáncer, compra de ayudas clínicas y demás productos para grupos vulnerables. El 30 de noviembre será la fecha límite para que las personas puedan llevar sus residuos hasta las instalaciones del DIF estatal en el Libramiento Norte Oriente, Salomón González Blanco, esquina Paso Limón, Colonia Patria Nueva, en un horario de 9 a 3 de la tarde. Los materiales que reciben son PET, aluminio, chatarra, papel, cartón, archivos, revistas, periódicos, libros usados, catálogos, refrigeradores, mini splits, aire acondicionado, microondas, neveras, reguladoras, laptops, discos duros, fuentes de poder, tarjetas electrónicas, ventiladores y teléfonos celulares. A estos eventos también se sumaron los voluntariados de las distintas dependencias estatales, como de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Hacienda, el Poder Judicial, la Secretaría de Gobierno, entre otras instituciones. Es mi reporte, Adolfo. Regreso contigo. Gracias, William, por esta información. Voy a la agenda nacional. Está en la línea telefónica mi compañero David Morales, a quien, por supuesto, también saludo con gusto. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que sí se han creado empleos a través de los programas sociales. David, te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Vamos con la nota nacional. Ante el aumento de 3.6% en la tasa de desempleo en octubre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en ese dato no se contabilizan los empleos generados a través de los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida. En su declaración señala, hay muchos nuevos empleos que no se miden. Por ejemplo, si tenemos 900.000 jóvenes trabajando como aprendices que reciben 3.600 pesos mensuales, ¿eso es empleo o no es empleo? Y son 900.000, aseveró en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. También dijo que si tenemos 230.000 sembradores que están recibiendo un jornal de 5.000 pesos mensuales, ¿es empleo o no es empleo? Porque en todos los casos está arriba del salario mínimo y así muchas otras cosas que no están contabilizadas en los parámetros o la manera de medir que se tienen. El Ejecutivo Federal estimó que este año concluya con 900.000 empleos formales creados y mencionó que hasta el momento han sido creados 600.000 empleos formales, más de 600.000 empleos hasta octubre, empleos nuevos, pero falta noviembre y diciembre. Espero que lleguemos a 800.000, 900.000, de acuerdo a la medición que tiene el seguro, que es lo más usual, que es como se mide lo del empleo. Esto es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Adolfo, regreso contigo. Gracias, David, por esta información. Ahora me comunico con mi compañero Freddy Manga para que nos dé detalles de las actividades del mundo deportivo. Continúan, por supuesto, los partidos de los cuartos de final de la Liga MX. Te saludo con gusto, Freddy. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes a tu auditorio. Bien lo mencionas, inició
la fiesta grande del fútbol mexicano. A muchos aficionados es lo que están a la espera, partidos emocionantes, partidos reñidos. La liguilla comenzó el día de ayer, dos espectaculares partidos. Algo también poco agradable lo que sucedió en el Estadio Morelos cuando Monarcas enfrentó a León, un partido que terminó 3-3. Ventaja para el equipo de León porque logró anotar 3 goles, va a cerrar en su casa y desde luego es el sublíder general. ¿Qué aconteció? Bueno, en dos ocasiones, en 3 ocasiones el equipo de la Fiera estuvo al frente en el marcador, mismo número de ocasiones que el equipo de Monarcas Morelia empató para cerrar frenéticamente el 3-3. La nota mala, tendríamos que decirlo así, fue el grito homofóbico que se registró en el graderío del Estadio Morelos. El silbante de turno tuvo que añadir casi 15 minutos más por el protocolo a seguir. Después del primer grito se hace un llamado, se retiene o se paran las acciones, jugadores se quedan sobre el terreno de juego. En la segunda llamada, los jugadores se retiran, se van a bancas y el juego también está detenido. No pasó una tercera ocasión de haber ocurrido el silbante en turno. Hubiera detenido por completo las acciones, Monarcas hubiera perdido el partido, así como una multa económica y en su siguiente actuación haber tenido que jugar a puerta cerrada, sin público. 3-3 quedó este partido, están las cartas a favor para el equipo de León. El otro encuentro que se dio en el Estadio Victoria de Aguascalientes, el Necaxa sorprendió al Querétaro, 3-0, un equipo queretano que no supo leer la forma en que Guillermo Vázquez planteó el juego de manera ofensiva. Pocas veces se le ve esa situación al Necaxa de Memo Vázquez. Ahora que iniciaron los cuartos de final, lo planteó bien. Y el resultado, pues ahí está, 3-0, se llevan una gran ventaja. No está finiquitado esta llave, esta serie final. Sin embargo, Querétaro tendrá que ganar allá en la Corregidora el próximo fin de semana por 3 goles de diferencia. Si llega a ganar por ese marcador, o Necaxa anota un gol más y aún así pierde, pues el cuadro hidrocálido estaría pasando a las semifinales. Los partidos de esta noche, Adolfo, a las 7:06 de la noche en el estadio de Monterrey, estará el cuadro de La Pandilla recibiendo al superlíder Santos Laguna, y yo creo que muchos el duelo que están esperando va a ser a las 9:05 de la noche en el Estadio Azteca. América y Tigres cerrarán los juegos de ida de estos cuartos de final de ya la liguilla en marcha de la apertura 2019. Esto en cuanto al ámbito del fútbol mexicano. Rápidamente en el tema local, Adolfo, comentarte que hace poco más de 2 semanas el equipo de Tornados de Tuxtla Gutiérrez, un equipo de básquetbol femenil, estuvo participando en la Copa Telmex Nájera, la más prestigiosa a nivel nacional. Poco más de 20, 30 equipos de todo el país se dieron cita allá en la capital, en el centro del país. Y en el grupo que le tocó al equipo Tornados de Tuxtla Gutiérrez, dirigido por la profesora Elena Garrido Domínguez, lograron conseguir el 3er lugar de este prestigioso torneo. ¿Cómo tuvieron? Bueno, tuvieron que disputarse alrededor de 7 encuentros ante Guanajuato, ante Aguascalientes, también enfrentó a Hidalgo, y nos comentaba la profesora Elena, de último minuto, en la madrugada previo a su partido semifinal, le cambiaron de manera drásticamente al rival. En primera instancia enfrentaría nuevamente a Guanajuato por el pase a la final, pero la organización decidió cambiar tras una apelación del campeón, que es Oaxaca. Terminó por enfrentar a Oaxaca, perdieron y al final se quedaron con la 3er posición. Lo relevante de esto es que son niñas de categorías menores, 10, 12 años, logran un 3er lugar nacional. El básquetbol chiapaneco sigue dando de qué hablar y se están preparando porque la próxima semana, a falta de confirmarlo, este mismo equipo con algunos refuerzos estarían viajando a Colombia para un evento, una copa de carácter internacional. Esto es lo más relevante en este día en el mundo deportivo, Adolfo. Gracias, Freddy, por esta información. Y ya para cerrar esta segunda emisión, está en el estudio mi compañero Darwin Mendoza para que nos platique parte de las actividades culturales y del mundo del espectáculo. Darwin, te saludo con gusto. Buenas tardes, adelante con la información.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio que nos sigue a través de este noticiario. Y déjame comentarte que inicia la Feria Municipal del Libro en el Parque de la Marimba con la entrega de 3 reconocimientos. Uno de ellos fue para Javier Espinosa Mandujano y para el escritor Luis Antonio Rincón García, así como para Julio Sánchez Esquinca, ambos por su promoción a la lectura y su participación dentro del marco de esta segunda Feria Municipal del Libro que tendrá lugar hasta el día domingo 1 de diciembre. Quiero comentarte acerca de las actividades que habrán el día de mañana en 3 lugares donde se están realizando las presentaciones. Uno de ellos es el Museo de la Marimba, donde las actividades iniciarán a las 11 horas con la presentación del libro La Formación para la Investigación es Nivel Superior, un asunto de competencia de Minerva López, seguido de En el Reino del Rey Sordo de Rafael González, Adivinarinas de Gilda Rincón a las 12 horas y el de las culturas y sus articulaciones de Yoomi Castañeda a las 13 horas. Por la tarde, en ese mismo foro, se presentan José Trinidad Cordero con su libro Serpiente de Fuego a las 17 horas, Collar de Maíz de Armando Sánchez a las 18 y Vivir como el Fuego de Antonio Guzmán. En el foro alterno se presentarán Mujeres Chiapanecas Revolucionarias de Maribeiner Morales a las 17 horas, Leyendas Chiapanecas de Terror de Roberto Fuentes Cañizales y por último una lectura de poemas con los integrantes de Anónima Editores. En el tercer punto de esta Feria Municipal del Libro en Playa Ascán, se realizarán las siguientes presentaciones: a las 16 horas, Epistemología, Problemas Clásicos y Respuestas Contemporáneas de Larens Bonjour, Rostros del Mar de Hernán León Velasco a las 18 horas y Canciones de Mar y de la Luna de Marisa Trejo Sirven y por último Poemas con Dedicatorias del grupo Décima Musas. En esta actividad que está sucediendo en el Parque de la Marimba hay cerca de 3.500 libros para que todo el público chiapaneco que guste asistir pues encuentre una buena oferta y se pueda llevar un título a casa y se esté promoviendo la lectura de la circunstancia que Chiapas es uno de los estados con peores índices a nivel de lectura en todo el país. Darwin, en el mundo de los espectáculos. Bueno, pues creo que se llegó al final de la pelea que tuvieron los integrantes de OV7, esto después de que Mariana Ochoa, una de las integrantes de este grupo, se diera a conocer mediante un video a través de sus redes sociales en el que aparecía llorando y se deslindaba completamente del por qué habían sido bajados del barco del 90 Pops Tour, este concepto que se presentaría en la Ciudad de México y del que OV7 no sería parte, esto después de que Ari Boroboy, quien tiene firmado a todo el grupo y a todo el concepto de OV7 en este reencuentro, había dicho que por causas ajenas no se presentaría. Bueno, pues la situación llegó a su final y dijeron que esta situación ya no les iba a impedir estar presentes dentro de las fechas de los 90 Pops Tour que tenían lugar en Arena Ciudad de México, por lo que estarán próximamente ahí. Y dijeron y lamentaron que este hecho que era interno entre la familia de OV7 llegara hasta los medios de comunicación y se filtrara todo este tipo de informaciones. Gracias, Darwin. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Recuerde, en punto de las 7 horas, mi compañero Darwin Mendoza también le estará detallando los aspectos más importantes del mundo de la cultura y los espectáculos en un ámbito mucho más especializado y mucho más precisado a través del programa Gente, a través de nuestras plataformas digitales, en punto de las 7 horas. A nombre de todo el equipo, gracias. Nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en edición Fanny Guadalupe, en la realización el ingeniero Juan Carlos Darwin. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Recuerde, mañana en punto de las 8 de la mañana.